Dentro de esto, colaborar y ayudar a la gente, en oncología es un tema que para muchos es tabú, para otros es un tema difícil, para quien no lo tiene, menos mal que no lo tengo, y para quien lo tiene, ¿por qué me tocó a mí? Pero siempre se dan las comparativas en las salas de espera. ¿Por qué a una persona con radioterapia tiene cierta evolución en su enfermedad y otros que no está estipulado? Estoy hablando por un mismo cáncer, ¿no? Cáncer de mama, renal y demás. A otros no se les da y la evolución es igual, en algunos casos es peor, en otros casos es mejor. ¿Por qué esta cuestión de algunos sí, otros no, radioterapia versus drogas, etcétera, etcétera? El criterio médico para el tratamiento del cáncer debe estar basado en los resultados de los grandes estudios, no del último trabajito publicado por el último doctorcito que presentó algo en el Congreso de Astro o de ASCO, no. En los grandes estudios. ¿Qué dicen los grandes estudios? Que las mujeres con cáncer de mama y ganglio positivo necesitan radioterapia, porque no solamente la radioterapia actúa en el control local, sino que aumenta sobrevida. Pero es que hay algunas personas que no están de acuerdo y entonces deciden por su propio criterio. Entonces, este es el problema clave que tenemos que reconocer con toda humildad, que nuestro propio criterio, solito, no va a servir. Entonces, el criterio sirve para la elección. ¿Qué voy a leer yo? ¿En qué escuela me voy a basar? ¿Qué estudios voy a seguir para tomar decisiones para mis pacientes? Entonces, ahí está donde se las diversidades de charlas que pueden tener los pacientes, a mí sí, a mí no, y que algunas están muy bien justificadas y algunas no están tan bien justificadas. El famoso dicho, cada maestrito un su librito. De cualquier modo, yo siempre me acuerdo en las charlas con, vos recordarás a José Humberto Pipa Flores cuando me decía, la medicina no debe ser empírica. Y sin embargo, muchas veces discutí con él diciéndole de que existía empirismo existe empirismo dentro de la profesión médica, porque justamente muchas veces me voy a un congreso, yo vengo haciendo, pedaleando para adelante, y en un congreso me mostraron que ahora se pedalea para atrás, entonces vengo quizás con un empirismo a hacer todo lo contrario que venía haciendo. Y ahí es donde juega el criterio, ¿cuál de las dos? Pero eso no es empirismo. O sea, si yo voy a un congreso, escucho trabajos que están basados en pocos pacientes, y que son trabajos retrospectivos, o sea, que se hacen en base a los datos de historia clínica, o que tienen tan pocos pacientes y poco seguimiento que no pueden demostrar nada, yo no puedo cambiar mi criterio. Pero si yo voy a un congreso y me encuentro, o si lo leo, pero no necesitas ir a un congreso, tenés todo publicado al alcance de todo, porque la biblioteca, en este momento la universidad tiene biblioteca, no es tan difícil comprar revistas. Es decir, hay mucho acceso a la literatura. Si nos encontramos con trabajos que están hechos sobre miles de pacientes con un seguimiento de más de 10 años en mama y miles de pacientes, bueno, sí tengo que cambiar mi criterio. No, claro, porque está absolutamente demostrado. Mi criterio no puede estar basado en mi propio criterio o en mi propio invento de un criterio. Tiene que ser evolutivo, tiene que estar basado en lo que la ciencia está mostrando que avanza. Entonces, yo creo que la flexibilidad, la ductilidad mental del médico es lo que le da el carácter científico. Lo demás es fundamentalismo. Doctora Silvia Zunino, muchas gracias. Hasta próximos programas. Gracias a vos.